Muy buenas tardes, es un gusto poder acompañarlos nuevamente a toda la, a toda la comunidad de Vende. Lo enviamos un saludo muy especial y queremos invitarlos a que estén enganchados en este espacio en el que vamos a compartir información de mucho valor. Eh, pues vamos a tener un invitado de nuestra comunidad que trabaja en la modalidad de proveedor, es una persona o una marca. Que tiene eh, muchísimos productos disponibles en la bodega en este momento. Vamos a hablar de cuáles son los productos más fuertes que tiene. Tenemos un producto estrella para el día de hoy, un producto recomendado en nuestra sección de gana comisiones. Y además de eso, les tenemos una sorpresa eh, respecto a la cobertura de las ciudades en las que nuestras eh, personas que compran en nuestras tiendas eh, podrán pagar ahora también con pago contra entrega. Soy sí, mucho más en la emisión del día de hoy, entonces vámonos con nuestra primera sección de comunidad. Bueno, eh, entonces, como les venimos diciendo, el día de hoy tenemos a Jonathan, él hace parte del equipo de la, de, del proveedor Técnico, eh, ellos venden ya hace un tiempo en la plataforma de Véndelo y van a contarnos el día de hoy cómo ha sido todo este proceso, cómo se dieron cuenta que Véndelo existía, cómo empezó todo el proceso de importación de mercancías a Colombia, qué tipos de productos venden y por qué ustedes tienen que trabajar eh, con ellos y empezar a, hacer, a ganar comisiones por la venta de sus productos. Bueno, Jonathan, bienvenido al programa, qué gusto tenerte y cuéntanos eh, que, eh, cómo podemos presentar o hablar de la marca Técnico a toda la comunidad de Véndelo. Buenas tardes, Pablo. Eh, un saludo también a, todas, a toda la audiencia. Eh, bueno, les cuento un poco. Técnico es una marca que eh, lo vemos presente en Véndelo, en la tienda, tenemos la tienda en Véndelo. Eh, Técnico es un hijo derivado de la marca Haltech, en realidad la marca de nosotros como empresa es Haltech y ya venimos hace 10 años, eh, estamos en el mercado, tenemos presencia en el mercado hace 10 años, Hace 10 años con Tecnigo estamos, hace 4 años aproximadamente, en todo lo que es e-commerce y en toda la parte de las plataformas. Nos van a encontrar como Tecnigo, como lo pueden ver en este momento en sus pantallas. Vemos que tenemos a Tecnigo con una gran variedad de productos. Si ustedes se fijan bien, dentro de los mismos productos tenemos la marca Haltec, que es la marca global como tal de la empresa de la corporación. Nosotros, hace 10 años, estamos en el mercado, como te venía diciendo, somos una importadora como Haltec, somos una importadora de tecnología y vendemos a distribuidores, nos encargamos de importar y distribuir a nivel nacional en todas las ciudades. Tenemos una gran variedad de productos en la tienda de Véndelo, como lo pueden ver, tenemos una línea muy fuerte que ha sido la línea de gamer. También te cuento que en todo este en todo este proceso con Véndelo hemos encontrado un éxito muy grande con específicamente con la línea gamer y y otro la línea de accesorios. Estamos con Véndelo desde aproximadamente desde abril. En mayo empezamos en abril con 15 productos en la tienda de Véndelo. En este momento tenemos 167 productos codificados. Entonces ha sido una alza, un crecimiento bastante considerable durante estos meses. En mayo tuvimos un despacho de pedidos de 167 pedidos solo en el mes de mayo. Entonces mira que es muy, muy importante la, las cifras. Eh, Véndelo lo conocimos uno de los dueños de la empresa, Haltek, eh, creadores también de técnico, es conocido de, de alguno de, los, de las personas que trabajan pues con ustedes en, en, en Véndelo. Entonces por esto fue que conocimos la plataforma, empezamos como te digo incluso con algo de temor, con 15 productos, luego empezamos a ver la efectividad de la línea, la efectividad del canal, entonces fue incrementando considerablemente, no solo... El volumen de los pedidos, sino también los productos codificados en el catálogo. Súper bien, estamos viendo en pantalla algunas imágenes de la tienda de TechniGo y queremos hacer énfasis en un detalle muy importante que acaba de mencionar Jonathan, y es que TechniGo no tiene, digamos, una estrategia de venta directa al público. Es decir, que si vamos a vender los productos de TechniGo, no vamos a tener que preocuparnos porque estemos compitiendo con ellos. Porque eh, pues, ellos simple y llanamente se dedican al tema de proveedores. ¿sí? Entonces, eh, ahí está la invitación. Queremos que conozcan los productos de Técnico. Es un, pro, es un proveedor que brinda muchísimo respaldo. Eh, tiene muchos productos en la categoría de tecnología, que es una de las más fuertes. Como lo hemos visto en capítulos anteriores, en la plataforma de venderlo. la tecnología es una de las principales líneas de producto. Entonces, eh, los queremos. Eh, ser muy enfáticos en que ingresen, en que confíen en Técnico, es un equipo comprometido. Y pues eh, ahí ya en un momento más adelante vamos a ver cómo lo encontramos en la bodega de productos, cuáles son algunos de los productos recomendados y, y cómo ha sido toda su experiencia respecto al tema de operación con la plataforma. Mientras tanto, vamos a recibir la eh, llamada de Mariana, ella es una chica de nuestro equipo de servicio al cliente, que el día de hoy nos hablará del tema de devoluciones. Entonces, recibimos la llamada de Mariana. Bueno, muy buenas tardes, Mariana. ¿Estás ahí? Hola, sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Mariana. Muy contento de que nos acompañes el día de hoy para hablar de este tema que es tan importante de tener en cuenta cuando estamos incursionando o cuando ya estamos creciendo en la industria del e-commerce, que son las devoluciones, precisamente. Entonces, te agradecería, Mariana, que le cuentes, por favor, a toda la comunidad qué significa el, el término de devoluciones. ¿Cómo se dan y cómo podemos nosotros evitar que esto ocurra con nuestras tiendas? Claro que sí. Bueno, eh, las devoluciones son causadas por entregas no efectivas de los pedidos y se presentan por diferentes factores. Antes de generarse alguna devolución, se reportan las novedades de las tiendas a través del correo electrónico, pero es importante tener en cuenta que el destinatario, es decir, el cliente, también puede solicitar la devolución de la de la unidad a la transportadora contactándose de forma directa con ellos. En el momento en que se reportan las novedades, eh, a las tiendas se les envían dos enlaces en los cuales las tiendas pueden apoyarse para evitar que el pedido genere novedad y dar una solución en caso de que se presente y así evitar la devolución. ¿Cómo funcionan esos enlaces, Mariana? O sea, cuando la tienda tiene novedades, a través de qué medio recibe esos enlaces y qué es lo que debe tener en cuenta para, para revisarlos? O en el momento en que los analiza, ¿cuáles son los, los datos que debe tener como más presentes? Bueno, este, eh, los enlaces se mandan junto con la novedad que haya presentado el pedido. Entonces, ahí eh, se les explica a las tiendas cómo gestionar la novedad dependiendo pues, de la que haya tenido el pedido. ¿Y cada cuánto se envía esa información? O sea, diariamente, semanal, quincenal, mensual. ¿Cómo funciona esa dinámica? Si mi tienda vende todos los días... Y vende muchísimos pedidos, como es el caso de muchas personas acá en la plataforma. Son personas que o tiendas que venden de 20 a 100 pedidos diarios, por decir algo. De seguro presentan novedades diariamente. ¿Cómo funciona? Si tengo novedades todos los días, ¿me envían todos los días o tiene un corte eh, durante el periodo del mes? No, todos los días. Y si, eh, todos los días las tiendas presentan novedades. Se les envía el correo junto con los enlaces para evitar que te presenten o para solucionarlos. Listo, perfecto. ¿Qué recomendaciones, eh, Mariana, le das a las personas, principalmente para evitar que se presenten las soluciones? Y en segundo lugar, eh, para que las gestionen y que no tengan que asumir el costo en caso de que se dé. Exacto, sí, es importante también porque eh, deben tener presente que el costo de la devolución lo debe asumir la tienda vendedora, que es eh, dos fletes, uno de ida y uno de vuelta. Eh, lo recomendable es pues, estar seguro de que el cliente se iba a recibir eh, y que siempre digamos, que presenten novedades, contacten a los clientes para confirmar si, si se encuentran interesados todavía en recibir la unidad. Bueno, perfecto. Y cuéntanos, por favor, cómo es el cobro de esas devoluciones cuando ya no pudimos evitar que se causaran. Cuando ya se generó la devolución, ¿cómo vende lo? Eh, ¿Nos cobra ese dinero? ¿Sí? ¿Cómo, cómo vende lo? ¿Nos cobra ese dinero? Y en caso de que no estemos de acuerdo con una, con una devolución, ¿cómo podemos hacer el proceso de reclamación? Que también es algo que queremos que la gente conozca. Claro que sí, listo. Entonces, una vez la tienda haya recibido la, la devolución, o sea, la unidad que pidió en de devolución, esa devolución queda pendiente para el próximo reintegro que soliciten. Es decir, que en el último reintegro que soliciten... Si tiene pues eh, saldo disponible, eh, desde allí se le hace eh, el retiro de, ese, de esa devolución. Listo. Y en caso de que la tienda, digamos, no esté de acuerdo con la devolución porque, eh, digamos, el cliente no quiso recibir porque se demoró mucho en llegar el paquete, nos pueden enviar un correo a servicio al cliente solicitando eh, la reclamación. Y si nosotros evidenciamos que fue por una falla logística, ese dinero, ese dinero quedaría como saldo a favor para una próxima devolución. Entonces, eh, ¿por qué canales nos pueden las personas enviar la reclamación? ¿Únicamente por correo o también por el centro de ayudas o el chat? También por el centro de ayuda. Eh, es recomendable que sea siempre por el centro de ayuda o por medio del correo electrónico. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy con esta información tan importante y le hacemos un llamado de atención a las tiendas, eh, pero no en, en mal tono, en un tono muy positivo, para que estén muy vigilantes con todos los correos y notificaciones que reciben por parte de la plataforma. En ocasiones eh, consideramos que se vuelven paisaje para algunas personas y empiezan a omitirlos pero eh, queremos eh, comentarles que nosotros buscamos siempre dar mensajes muy, muy, muy llamativos, eh, muy útiles, muy, que sirvan mucho para las operaciones de sus tiendas. Cuando les enviamos los correos electrónicos desde la plataforma, es importante que les presten atención a la información que contienen estos correos, porque de seguro podrán sacar mucho provecho de los mismos o evitar dificultades. Este es el caso de las novedades. Las novedades se dan diariamente, entonces eh, es muy importante que ustedes todos los días revisen ese correo, todos los días estén en, en gestión de esto, no solamente en gestión de vender, sino en gestión de evitar y solucionar las novedades que se presenten. Así que súper importante que tengan una comunicación muy constante, tanto con el equipo de servicio al cliente como con sus clientes cuando se presentan novedades para que no tengan eh, pues, costos por devoluciones o pérdidas, ¿cierto? Que es lo que representa para nosotros esta instancia. Eh, con esa información despedimos a Mariana, te agradecemos muchísimo y te esperamos en una nueva sección de eh, ser, calidad del servicio acá en Webinars. Véndelo Mariana. Dale Pablo también, eh, para finalizar es importante lo que acabas de decir porque digamos muchas veces las tiendas no revisan los correos de, de novedades, entonces si superan el tiempo de respuesta... Eh, la transportadora realiza la devolución de la unidad, si, o sea, si no recibimos una solución para esa novedad que se presentó, eh, el, el pedido se, se devuelve a la tienda. Quiero que nos expliques, por favor, aprovechando que tocas el tema, cómo funcionan esos tiempos, es decir, en qué horarios nosotros como administradores de las tiendas recibimos la información sobre las novedades. Y además de eso, ¿hasta qué horas tienen las personas que, que venden para resolver e enviar las soluciones a las novedades reportadas? ¿Hay algunos horarios para eso, cierto? Eh, sí, las novedades se envían normalmente en horas de la mañana. Y es importante que siempre en solución antes de las cinco y media de la tarde, ya que servicio al cliente eh, solamente estamos hasta las seis. Entonces, digamos que si envían una solución a las ocho para recomendar mañana, al otro día eh, es cuando nosotros eh, revisamos pues la respuesta que dio la tienda. Total, súper válido. Es un negocio de tiempos muy precisos porque pues, incurre en, en el tema logístico. Entonces es muy importante que ustedes envíen temprano, lo más temprano posible, esa información de solución de la novedad para que al día siguiente los funcionarios de la transportadora puedan entregar efectivamente el pedido. No al día siguiente, en ocasiones ustedes pueden recomendar una fecha específica que no necesariamente tiene que ser el día siguiente, según lo que conversen con el cliente. Lo importante es que tengan en cuenta que hay un tope de intentos de entrega. ¿Cuál es ese tope de intentos de entrega, Mariana? ¿Cuántas veces puede acercarse un funcionario de la transportadora a intentar entregar un pedido? Bueno, eh, después del primer intento, ellos hacen eh, otros tres, pero entonces como, como es recomendable, siempre que les indiquen a los clientes el tiempo promedio de entrega, que es de cinco días hábiles, para que estén atentos a la llegada en cualquier momento de la transportadora. Total. Por último, cabe anotar que tenemos una última herramienta muy válida en los avances tecnológicos de la plataforma y es que recibiremos una evidencia vía WhatsApp eh, cuando se intente la entrega pero que no sea efectiva. Es decir, que si el funcionario se acerca con el producto y nadie, digamos, que abre la puerta de la residencia o el domicilio donde se va a llevar a cabo la entrega, entonces el funcionario enviará una foto de la localidad o el lugar donde estuvo haciendo la visita para realizar la entrega y esto nos hará, digamos, más fácil la vida al momento de eh, pactar una solución con los compradores. Entonces ahí está, Mariana, de nuevo te agradecemos muchísimo y pues eh, además de la información que nos acabas de dar en el programa, por todo el apoyo que le brindas a todas las personas que utilizan la plataforma de Véndelo en la actualidad y obviamente sabemos que estás esperando con brazos abiertos a todos aquellos nuevos que se animen a empezar a generar ingresos a través de Véndelo. Nos vemos en una próxima emisión de Webinars Véndelo, Mariana. Muchas gracias. Dale, que estés bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Eh, bueno, eh, información súper importante con Mariana, entonces continuamos ahora con nuestra sección de comunidad. Eh, bueno, Jonathan, eh, entonces quisiéramos ahora que nos cuentes, de acuerdo a lo que acabamos de conversar con Mariana, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, con Véndelo respecto al tema de devoluciones? ¿Han tenido muchas devoluciones? Al principio, digamos que se presentaron y ustedes pusieron cuidado del tema y no lo dejaron salir de control o desde siempre estuvieron muy vigilantes. Cuéntanos, porfa, ¿qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema de las novedades en tu tienda y cómo tú te las arreglas o cómo en tu equipo de trabajo se las arreglan para resolver esas, esas dificultades en la entrega que se presentan? Porque como ustedes únicamente trabajan en la modalidad de proveedores, sabemos que tienen muchísimos asociados, personas que ganan las comisiones por vender sus productos. Y ellos eh, muchas veces tienen esa dificultad para solucionar la entrega con los clientes. Es importante que entendamos algo. Cuando el cliente compra en nuestra tienda y nosotros somos un asociado, el cliente nos está comprando a nosotros a pesar de que el producto sea despachado por el proveedor. Entonces, cuando hay una dificultad para entregarle el producto, el, el vendedor debe comunicarse con el cliente final pero la información eh, que, que, que radica sobre el tema de solución es, es más relacionada al proveedor. Entonces, ¿cómo ustedes hacen la comunicación con los asociados de Véndelo para solucionar las novedades que se presentan? Bueno, totalmente cierto lo que dices. Eh, la operación logística es toda de nosotros, toda de Técnico y Haltec. Eh, en esta parte, nosotros tenemos una muy buena ventaja, que es la experiencia que tenemos tan grande estos 10 años. O sea, tenemos una experiencia logística y un movimiento... Eh, muy ágil en el, en el tiempo de respuesta, no solo de la entrega de los pedidos, sino también de las devoluciones. En el caso del de contacto directo, lo tenemos con Daphne, que no es nuestra, nuestra asesora encargada de toda la plataforma de Véndelo. Con ella ustedes pueden tener contacto directo en su WhatsApp o en la línea, o llamándola al, al número. Eh, les voy a compartir el número en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Con esta línea en el WhatsApp, cualquier novedad que tengan sobre la entrega del producto, sobre alguna evolución, ella directamente les va a dar la diligencia. Todo esto lo coordinamos con todo el equipo logístico que tenemos ya muy bien estructurado en la empresa. Entonces nos da una gran agilidad en el tiempo de respuesta de todas estas novedades o entrega de los productos como tal. Es, es muy importante eh, saber que tenemos un equipo comprometido en la operación y pues quisiéramos que nos... Eh... ¿Solidifiques o no ratifiques esa imagen de técnico mencionando primero que todo cuál es digamos el horario en el que ustedes eh, están activos para despachar las los pedidos que entran y en segunda instancia cómo empacan los productos y cuáles son las garantías que brindan sobre los mismos. Qué buena pregunta Pablo bueno te cuento nosotros eh, tenemos en toda esta parte del sistema logístico eh, un, un empaque del producto que siempre nos preocupamos más eh, totalmente pues por la integridad del producto porque el producto llegue bien porque el producto llegue bien empacado fuera de que cada producto tiene su empaque individual aún así el empaque de la caja master siempre lo hacemos con, con ciertos protocolos pues que manejamos dentro del área logística. En cuanto a los horarios, qué interesante esa pregunta. Me gusta mucho porque tenemos diferentes horarios. En la, en la parte logística y de despacho estamos entregando, enviando pedidos desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. En la parte administrativa tenemos una atención de ocho de, de, de la mañana a cinco y media de la tarde. Pero aún así, en la línea, por ejemplo, que les decía ahorita, donde vamos a tener eh, toda la atención para los asociados de Véndelo, podemos ser más flexibles con ese tiempo. Hoy, también tenemos despachos los sábados, entonces toda la semana, de, de lunes a sábado, tenemos los despachos. Y aparte de esto, también tenemos eh, la ventaja de que llegamos a cualquier ciudad del país. ¿Desde en cualquier ciudad en ustedes? En cualquier ciudad. Todos los despachos los hacemos desde Medellín. Pero reitero eh, mucho en la parte del equipo logístico, es porque es lo que nos permite llegar a cualquier, a cualquier sitio. Sabemos que hacemos drop shopping. Eh, entonces enviamos el producto directamente a la dirección que nos que nos entrega la plataforma eh, sabes más o menos en la actualidad más o menos cuántos asociados han vendido por lo menos un producto de técnico desde que ustedes están en la plataforma sí claro eh, en este momento tenemos eh, aproximadamente entre 22 25 asociados que están que son compradores activos hemos tenido negocios muy interesantes y muy buenos con, con algunos de esos asociados eh, Incluso a ellos les ha ido muy bien, han tenido ventas de 11 millones de pesos, eh, entonces es, es considerable, muy bueno. bueno Tam, la parte de la garantía, antes exact. de que se me olvide que me lo preguntaste, la parte de la garantía también tenemos una, unos paquetes de garantía muy interesantes, tenemos garantías desde seis meses hasta dos años, dependiendo del producto, dependiendo la línea del producto que, que estamos hablando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que... La línea de sonido tenemos garantía de un año, la línea de conectividad que hacemos presencia en véndelo con productos de domótica, que es una línea muy novedosa y que ahora en día está pues como el, como el boom del momento, todo lo que es domótica y hogares inteligentes. En esta importante línea tenemos dos años de garantía muy considerable. Y en todo el resto de los accesorios, seis meses de garantía. De seis a dos, a, dos, a dos años de garantía. Es muy importante que las personas entiendan que la garantía es uno una de, de, de los atributos o de, de los datos del producto más importantes eh, para alardear cuando queremos lograr una venta, porque es lo que denota la confianza en el cliente, ¿cierto? Cuando le decimos que un producto tiene muy poca garantía. De pronto el cliente eh, duda un poco más en su decisión de compra, pero cuando las garantías son tan extensas, entonces el cliente se siente muy respaldado y ese es pues, un dato que ustedes deben aprovechar como asociados para promocionar los productos de Tecnigo. Tiene una excelente garantía, un tiempo de entrega muy rápido y pues las comisiones son también muy ganadoras, eh, a pesar de que los, los productos tengan un costo muy bajo en, en algunas líneas, en la línea de accesorios principalmente, pero Técnico tiene una línea, eh, un, digamos, un abanico, un portafolio bastante amplio, así que eh, Jonathan trajo un par de productos que quiere recomendarnos el día de hoy, aparte del producto del día, así que vamos a ver un poco eh, qué es lo que tiene Técnico para nosotros y, y cómo nosotros, Jonathan, entendiendo que acá las personas que nos están viendo son vendedoras, pueden... Eh, Extraer información de los productos para que los vendan. Queremos que ellos sepan que no solamente. Eh, tienen lo que pueden añadir desde la bodega de véndelo, sino que desde Tecnigo, también a través de la línea que vamos a compartir en un momento, pueden recibir imágenes, videos o información relacionada a los productos para hacer mucho más potentes esas campañas publicitarias y que obviamente los resultados eh, en cuanto a ventas se vean reflejados al final de cada mes. Cuéntanos entonces qué es esto que nos, que nos trae acá en el set y qué más podemos encontrar aparte de esto en Tecnigo para este fin de año, Jonathan. Bueno, perfecto. Eh... Vamos a ver un poco en esta línea de atención que les voy a compartir. Es el 310-639-6427. Eh, repito, 310-639-6427. En este número ustedes van a encontrar un apoyo que les va a servir mucho para esas campañas de mercadeo que hacen internamente los asociados en sus redes sociales. Nosotros les podemos brindar apoyo audiovisual, que son imágenes, videos de los productos. En este momento, por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla. Son, eh, hacen parte de la línea de sonido. Como lo mencionaba ahorita Pablo, tenemos diferentes eh, rentabilidades para los asociados, desde el 15% hasta el 25%, dependiendo del producto y dependiendo de la línea. Eh, bueno, les cuento, en, en el caso de los sonidos que estamos viendo en este momento en sus pantallas, son sonidos 2.1 y sonidos 5.1, teatros en casa, tenemos dos diademas, dos diademas de la línea gamer. Estas dos días además cuentan con un sonido super bass, el sonido es excelente, los hemos eh, colocado en condiciones y a pruebas en el mundo gamer, en campeonatos gamer que hemos tenido en la ciudad, que sabemos que somos como muy fuertes eh, en todo este mundo eh, del gamer, en los centros comerciales con los campeonatos y la respuesta de los usuarios ha sido excelente. Tenemos una gran variedad de productos, como les decía, tenemos más de 600 productos eh, en catálogo, en este momento codificados con Vende lo tenemos 600, eh, perdón, 127. Entonces hay muchas opciones de las cuales los asociados se pueden apoyar para, para incrementar pues, sus ventas y obviamente su rentabilidad y su estilo de vida. Eh, mira, Jonathan, eh, hay un tema muy claro, es el tema de la pandemia, cómo ha hecho que se disparen las ventas por Internet. ¿Y cómo ha hecho también que se posicionen mucho más categorías de producto como la de domótica que nos estás mencionando? Ahora el teletrabajo pues digamos que tuvo un gran incremento y aunque muchas personas después del de tema de la pandemia volvieron a sus oficinas, muchas otras personas y empresas eh, digamos que definieron el modelo de trabajo de teletrabajo fortaleciéndolo y ahora las personas que están en casa trabajando y viviendo a la vez eh, pues están concentradísimas en mejorar la, sus condiciones comprando accesorios nuevos, comprando, digamos, todo el tema de gamer es súper fuerte, así que eh, pues las personas, pónganse las pilas, busquen entre, entre ese gran portafolio que tiene Técnico para ofrecerles en la bodega de productos de Véndelo ¿Qué oportunidades encuentran eh, o qué productos buenos consideran que pueden vender y empiecen a ensayarlos? Son productos que tienen diferentes eh, tickets, tienen productos demasiado económicos, asimismo productos de muy, de muy alto ticket. Entonces, eh, pues esto obviamente impacta el valor de las comisiones. Dependiendo del tipo de público que ustedes tengan, les recomendamos... Que empiecen a hacer una, una, digamos, una separación de las líneas de producto que ofrece TechniGo, identificar con cuál es más compatible a su público y empezar a ensayar con algunos de esos productos que son muy ganadores y que, pues, de seguro, eh, generarán en nuestro cliente muchísima satisfacción. Eh, quisiéramos en este momento, Jonathan, ir a la próxima sección del programa, que es el tema de avances tecnológicos y, y seguridad y respaldo. Eh, para contarles la sorpresa que tenemos sobre la ampliación de cobertura del servicio y continuamos para que nos cuentes un poco más sobre técnico. Listo, perdón. Bueno, entonces... Eh, les tenemos una nueva sorpresa. Imagínense que eh, nuestro aliado logístico coordinadora ha habilitado el pago contra entrega en 50 nuevas ciudades a nivel nacional. Así que, si en algún momento algunos de sus asociados eh, les pidieron, eh, no, algunos de sus asociados no, algunos de sus clientes compradores les pidieron que les enviaran productos a dichas ciudades eh, con pago contra entrega y ustedes perdieron la venta porque el cliente no se animó a utilizar otro medio de pago, van a poder, digamos, rescatar estas ventas. Y pues en caso de que nuevos, nuevos clientes, nuevos compradores nos visiten desde estas ciudades, vamos a poder venderles. Entonces vamos a, a invitarles a que vean la información, ya está disponible en la plataforma a través de eh, la, la sección de ayudas, que está en la última sección de, de, del desplegable, el menú desplegable de la plataforma. Y aquí vamos a leer eh, por encima cuáles son esas poblaciones. Vamos a pedirle al equipo de producción, por favor, que nos apoye. Tenemos muchísimas personas conectadas en este momento en la transmisión y pues, vamos a pedirle al equipo que, que nos brinde el link de esta información que estamos dando en los comentarios del en vivo en Facebook y en Instagram, para que las personas puedan ver la información de primera mano. Aquí vamos a verlo, digamos, eh, por encima, pero brevemente, pues, eh, miren la, la gran ampliación en cobertura de pago contra entrega que se logró. Tenemos 21 municipios, 21 departamentos impactados que pena, los cuales son eh, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander y Tolima, Valle. Son los 21 departamentos que ahora tienen por lo menos un nuevo municipio habilitado con pago contra entrega. Eh, vayan y evidencienlo. Ingresen ya mismo a vendelo.com slash nuevas guión poblaciones. Y ahí van a poder analizar toda la información. Tenemos un informe con las 50 poblaciones nuevas de pago contra entrega y además de eso, un total de poblaciones habilitadas con el servicio que, digamos, es la forma de pago más demandada por los colombianos y uno de los, de los principales factores de ventaja que tenemos con la plataforma de Véndelo cuando empezamos a vender por internet. Ahí está la información: 50 nueva, nuevas poblaciones habilitadas para pago contra entrega en nuestra plataforma. Estamos muy contentos, eh, pues sabemos que ustedes van a poder sacar. Muchísimo provecho a esta modalidad, que las personas que están en esas ciudades están esperando poder pagar de esta manera, así que eh, no lo dejen pasar, aprovechenlo, promocionenlo y empiecen saca a, a sacarle provecho ya mismo. Eh, con esta información, continuamos con nuestra sección de comunidad. Eh, bueno, continuamos con Jonathan. Jonathan nos estaba contando sobre los productos que tienen para ofrecernos en estos momentos en Haltech. Y bueno, aparte de eso, quisiéramos empezarle a preguntar algunos datos eh, sobre la operación de, de su tienda. ¿Cómo funciona el tema en el equipo de trabajo de Jonathan? ¿Cuántas personas integran el equipo de trabajo? Eh, y, y digamos, más o menos, cuántos, ¿cuántos pedidos se despachan mensualmente a través de la plataforma de vende los Jonathan? Bueno, a través de la plataforma de venderlo de estamos eh, despachando aproximadamente de 30 a 35 pedidos eh, en el mes. Eh, resalto, pues, de que eh, tenemos, hemos tenido picos muy altos. Ahora que me preguntaba sobre la pandemia, cómo ha impactado eh, eh, no solo el modelo de negocio de la, de la empresa como tal, sino también la cantidad de productos que hemos vendido por la plataforma. Estamos hablando de que, como te comentaba anteriormente, en mayo tuvimos. Eh, 169 productos despachados, de pedidos, perdón, despachados durante el mes. Entonces eh, ese es más o menos el margen. En los otros meses tenemos aproximadamente 30, 30 pedidos mensual. Eh, te cuento la operación logística tenemos eh, 50 personas aproximadamente trabajando entre la parte de despachos y, y todo lo que es la, el área operativa incluyendo pues eh, las personas que nos ayudan con todo lo que es garantías y soportes y recepción de de, de productos y, y envío como tal en total en la empresa somos ya aproximadamente 130 personas es, estamos creciendo eh, bastante El, creo que la pandemia y todo esto que nos pasó toda esta contingencia que estamos viviendo no solo nos impactó nos cambió nuestras vidas sino que también nos ayudó como a impulsar y a enfocar más que podemos apoyarnos demasiado en, la, en todo lo que es el mundo digital, las páginas web, las redes sociales, para, para ayudar a crecer pues, nuestros negocios y de hecho nosotros lo vivimos, lo incrementamos mucho durante el año, durante este periodo de la pandemia, nosotros teníamos el e-commerce como, como una segunda opción, nos enfocábamos más a los, al mercado al, o a comercializar productos por medio de retail o el mercado tradicional, que es un catálogo que tenemos pues, para nuestros distribuidores. Pero ya ahora con todo lo que nos tocó vivir, nos, por obligación nos tocó inyectarle más energía, más de este personal, más de la parte de mercadeo, todas las personas que nos colaboran en la empresa, para eh, meterle más energía, como te digo, a toda la parte del e-commerce y las ventas y todo lo que es el comercio digital. Entonces, eh, más que, que una gratitud, pues también que tenemos con, con, con la plataforma de Véndelo, también es como una, un mensaje. De, de confianza en sus negocios, en sus proyectos. Eh, no le tenga miedo al mundo digital. Esto es el futuro, esto es lo que necesitamos. Eh, hemos visto el éxito nosotros como compañía en, en ellas. Entonces, los invito también a que le den la utilidad a todas estas herramientas. Bueno, vamos a entrar por acá a visitar la huelga de productos de la plataforma. Vamos a dar un pequeño chequeo de cuáles son los productos que tenemos disponibles en este momento de TechniGo. Es muy sencillo, van a ingresar a la bodega, van a escribirlo, así como, así como suena, TechniGo, y aquí podemos ver eh, que, por ejemplo, encontramos disponibles 72 productos que podríamos añadir de manera inmediata. Aquí tenemos eh, muchísimos productos, y aparte de eso, pues, Jonathan nos acaba de mencionar otra gran cantidad, entonces... Eh, por favor, Jonathan, recuérdale a las personas cómo pueden apreciar el portafolio de Haltech y de Technigo en las diferentes redes sociales y recuérdale la línea para que se comuniquen en caso de que quieran eh, vender otros de los productos que usted, de los cuales ustedes disponen y que en, ca en caso de que no se encuentren la huelga de productos, cómo podrían entrar a, a, a acceder a una negociación sí. para que puedan empezar a venderlos. Bueno, eh, qué bueno. Eh, voy a aprovechar para ampliar un poquito el tema que les hablaba inicialmente. Nosotros llevamos como Haltec 10 años en el mercado. En este proceso hemos distribuido, distribuido la mercancía solo uh, como proveedores. Luego vimos la necesidad de crear un modelo de negocio alterno que se llama Técnico, por el medio del cual ingresamos también a todas las plataformas del e-commerce. Entonces, para que no se confundan, nos pueden buscar como Técnico en cualquiera de las plataformas de e-commerce eh, eh, o en Véndelo en este caso. Y también nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Haltech. Ustedes entran a, a Facebook, en YouTube, tenemos contenido muy interesante, videos de los productos, videos promocionales, videos, tutoriales explicativos de cómo funcionan los productos, que esto es un apoyo muy importante para, para ustedes a la hora de vender. Entonces también nos pueden buscar como Haltech en Facebook, como Haltech en Instagram, como Haltech en YouTube. Como técnico también nos pueden buscar en Véndelo y adicional, en el número de teléfono que les acabo de compartir, que es el 310-639-6427, pueden acceder, eh, darle un vistazo, se comunican con Dafne, que es la persona que nos está ayudando a, a responder esta línea, pueden eh, ampliar más la visión del catálogo que tenemos y, ¿por qué no? Sugerirnos por qué no ingresamos estos productos a Véndelo y así vamos a ir codificando paulatinamente. Ok, vamos entonces a, a pedirle al equipo de TechniGo, que en este momento se encuentra viendo la transmisión, que nos comente en los comentarios, eh, digamos, el número de Daphne, si es posible para que las personas que están conectadas en este momento puedan contactarse de manera fácil en caso de que no hayan podido tomar nota del teléfono. Vamos a repetirles la línea telefónica y vamos a darle una información a toda la comunidad sobre el rumbo que toman los webinars porque hemos eh, hecho una pequeña reestructuración, así que ya vamos a contarles de qué se trata. Repítenos, por favor, la línea, Jonathan. Bueno, la línea del WhatsApp, tanto como línea telefónica, es el 310-639-6427. Listo, perfecto. Ya saben que pueden comunicarse ya mismo con el equipo de técnico para empezar a negociar comisiones sobre los productos que ellos tienen. Tienen un portafolio impresionantemente amplio, entonces eh, no lo duden más, comuníquense ya. Y bueno, vamos a contarles sobre la reestructuración que tenemos eh, para nuestros webinars. Pensando en que sea más eficiente el uso del tiempo, hemos decidido eh, involucrar todos los temas en una, sola, en una sola salida en la semana. Así que nos seguiremos viendo de ahora en adelante todos los martes a las 3 de la tarde. Recuerden que el capítulo queda disponible en Facebook. Recuerden que también está por 24 horas disponible en las historias de Instagram después de que se presenta el live. Y que también es muy importante y queremos que ustedes empiecen a participar de estos webinars en vivo, que nos hagan preguntas a través de Instagram y Facebook y que pues empiecen a, digamos, a, a, a nutrir un poco más con dudas puntuales que tengan ustedes desde su uso de la plataforma para que nosotros acá podamos despejarles esa, esas dudas y pues fortalecer cada vez más la comunidad. Recuerden que estamos en, en nuestro sitio web como vendelo.com que pueden crear sus cuentas totalmente gratis a través de la aplicación o a través de sus computadores en la versión web. Que no tiene ningún costo iniciar con la plataforma de véndelo, tanto la página como la integración logística y el, el desarrollo tecnológico son un tema totalmente accesible de forma gratuita, únicamente registrándose con un correo en la, en la plataforma. Tenemos todos los días más productos para la venta disponibles en la bodega de productos, así que si quieren eh, aumentar sus ingresos, les, les aseguramos que esta es la mejor opción en estos momentos disponible en el país y, eh, pues, con esta información vamos a nuestra próxima sección del día que es Gana comisiones para ver el producto recomendado. Bueno, eh, el día de hoy tenemos un producto muy ganador y precisamente Jonathan de técnico, va a hablarnos de él porque no solo tenemos el producto y les vamos a brindar la, el material publicitario para promocionarlo, sino que tenemos una promoción o un negocio como incentivo a que ustedes empiecen a agregarlo ya mismo. Entonces cuéntanos, Jonathan, por favor, de qué se trata. Bueno, eh, Pablo, como lo acabas de decir, efectivamente no solo queremos traer para ustedes un producto eh, eh, que le vamos a resaltar las características durante... El en vivo o el webinar, sino que también lo, que, lo quisimos acompañar con una oferta bastante llamativa para los asociados. Vamos a, a tener una promoción, les voy a compartir acá un poco la cabina, la torre doble bocina, es el producto que tenemos hoy y el cual les vamos a traer a ustedes una promoción adicional. ¿De qué se trata esta promoción? De que el producto va a tener. Eh, un 10% de comisión adicional a la comisión que ya tenía eh, predeterminada el producto, que era un 15%. O sea que estamos hablando de que se incrementaría un 25% sus ganancias en la venta de este producto. Lo mejor y más importante es que no es solo por hoy, no es solo por mañana, lo vamos a extender esta promoción hasta, hasta el 31 de octubre, Listo. por todo el mes de octubre. Pueden tener un 10% adicional en las comisiones al que ya tenían eh, en, en, perdón, en el catálogo. Bueno, vamos a tratar de hacer la relación que siempre hacemos cuando recomendamos un producto y es la siguiente. Vamos a entrar a la bodega de productos, vamos a filtrar el nombre Torre Doble, ahí vamos a encontrar el producto Torre Doble Bocina Haltech. Vemos que el precio que tiene disponible al público es de 359.900, es decir, eh, a este costo lo pagarían nuestros compradores y nosotros recibiríamos una comisión de 89.975 pesos. Eso es lo que equivale el 25% sobre este precio que acabamos de mencionar. Y la relación que hacemos en todos los programas es comparándolo con el salario mínimo en el país. En este momento, si vendiéramos por lo menos 10 unidades de este producto en el mes, tenemos 30 días para vender 10 unidades en el mes, pues serían 890 mil pesos que es prácticamente el salario mínimo que hay en Colombia, entonces imagínense lo que ustedes pueden llegar a hacer a través de la plataforma de Véndelo si se dedican como Jonathan se lo sugiere eh, cuando nosotros empezamos un proyecto, digamos que tenemos un poquito de miedo, pero definitivamente hay que tomar acción, entonces somos muy repetitivos en esto no lo piensen más, vayan ya a la huelga de productos de Véndelo, empiecen a agregar estos, estos productos tan ganadores y empiecen a hacer digamos a ponerse metas eh, para el mes, eh, sobre esos productos que ustedes consideran estrellas y que pueden darle bien a su público para que entonces sus ingresos se vean impactados considerablemente y todos los días ustedes le apuesten un poco más a la plataforma porque pues no paramos de evolucionar, no paramos de sumarle valor a la experiencia y queremos que ustedes eh, no desaprovechen esta oportunidad. Es una oportunidad muy grande, tienen una comisión muy grande y... Jonathan, además, nos contaba que no solamente es esta la referencia involucrada en la promoción. O sea, son tres bafles que se desprenden, son muy similares a este, y sí. esos también van a tener el, el, el aumento del 10% en la comisión, equivale, llegando a un 25%. Entonces, ya lo saben, ingresen ya mismo, Tecnigo, disponible en la bodega de productos de Véndelo. Y por último, cuéntanos, de pronto, Ay. Jonathan... ¿Cuáles son los atributos más interesantes o de qué forma públicos, eh, cómo nuestros asociados pueden identificar la forma de darle al público eh, efectivamente y empezar a vender efectivamente ese producto? Bueno, eh, adicional de que las especificaciones técnicas del producto, las, las básicas, las más comerciales, las vamos a tener en el catálogo de Véndelo. Adicional a eso, es muy bueno resaltar algunas características del producto, como el control de ecualización manual que tiene. O sea, en eh, muchos parlantes que vemos en el mercado simplemente colocas la memoria USB o empieza la reproducción y no tienes cómo ecualizar los sonidos. Hay personas que nos gusta de pronto vivir, la, vivir perdón, la experiencia con más bajo, con más brillos. Entonces tenemos la opción de con los controladores manuales hacer cualquier tipo de ecualización. También adicional a eso tenemos los puertos USB. Que me sirven para reproducir desde la usb o desde la tarjeta micro sd como lo pueden ver en sus pantallas en este momento puedo conectar un micrófono para hacer karaoke eh, como pueden ver en la parte frontal tiene luces en cada bocina estas luces y de pronto ya es en la noche quiero colocar música suave me estorba la luz también puedo eh, apagar la luz encender la luz y tiene el switch independiente tanto para la iluminación como para para la para la bocina como tal, para el parlante completo. Adicional a esto, tiene una gran característica que es la más importante, que cuentan con una tecnología que se llama TWS. Esta tecnología, ¿para qué me sirve? Para de pronto las personas que no estén viendo y no y no tengan ese conocimiento. La tecnología TWS me permite enlazar dos o más dispositivos entre sí escuchando, reproduciendo una misma música. Entonces yo puedo coger mi celular e activarlo por Bluetooth. Tengo dos cabinas de estas, las enlazo por TWS, que es una, un enlace que se hace por medio del Bluetooth entre las dos cabinas, y así voy a poder escuchar simultáneamente la misma reproducción. Es decir, es un producto lleno de atributos ganadores, es muy importante que vayan y vean eh, el webinar. Eh, o que lo compartan con los amigos asociados que quieran generar ingresos, porque pues, la oportunidad está demasiado ganadora y queremos que, sí. que empiecen a, a evacuarlos. ¿Cuántos en ese momento tiene disponible Técnico para toda nuestra comunidad para que empecemos a venderlo? Bueno, en este momento tenemos disponible, en la bodega de vende lo tenemos eh, 700 unidades disponibles, o sea que hay, muy, hay una gran oportunidad de hacer muy buenos negocios. Y como nos comentaba ahorita Pablo, no solo lo vamos a aplicar, lo quisimos ampliar para todos los dispositivos que ven o que han visto en este momento en el set, que es el teatro 2.1 eh, y los dos teatros en casa 5.1. Entonces, esta promoción, esta, eh, este descuento, perdón, o no, descuento Aumenta no, perdón, aumento, comisión. eso, perfecto. A Este aumento de la comisión nos va a aplicar tanto para los sonidos 5.1, el que están viendo en esta pantalla, en la pantalla en este momento... Eh, los dos 5.1, el sonido 2.1 y la torre doble bocina. Entonces, en, todas las tres, en todos los tres productos del sonido va a aplicar el descuento. Tenemos gran, bastantes unidades. De la cabina doble bocina que les mostraba hace un momento, tenemos 700, un, 700 unidades. En el teatro en casa 5.1 tenemos 258 unidades. Y en el 2.1 tenemos 300, eh, 300, no sé exactamente, pero como 320 aproximadamente. Tenemos otro sistema de sonido 5.1 que también lo vamos a incorporar en la promoción. Lo van a ver en el catálogo de véndelo, de véndelo y también va a contar con ese 10% adicional de comisiones. Entonces, un paquete muy grande que también tiene 260 unidades del, del otro 5.1. Entonces así va a ser mucho más fácil con una variedad de productos llegar a ese ejemplo que nos colocabas ahorita del salario mínimo con 10 productos que venda. No se puede enfocar solo a la cabina, sino que puede vender tres teatros, una, tres cabinitas y así llegar al, a sus 10 productos y se haría un salario mínimo fácilmente con las comisiones. Sí, no, súper bien. Eh, muchas gracias, de verdad, le agradecemos muchísimo al equipo de Técnico por, eh, digamos, a, aperturar esta oportunidad para las personas que nos están viendo y que necesitan y que quieren y desean eh, eh, aumentar sus ingresos eh, aprovechando las ventajas de VéndeLo. Tenemos una pregunta en nuestras redes sociales que es muy importante que la entiendan todos los usuarios. Eh, de parte del señor Pedro, él nos comenta y nos pregunta que si el envío es gratis, entonces queremos explicarle cómo funciona la instancia del envío en la plataforma. Cuando las personas visitan nuestra tienda, le agradecemos al equipo de producción que nos muestre lo que tenemos en pantalla. El señor Leandro es quien nos pregunta en Facebook. Cuando nosotros estamos en la tienda como compradores y. Ingresamos uno de los productos al carrito. Inmediatamente el sistema nos solicita la información sobre los datos del envío y entre esos datos encontramos el destino. Entonces vamos a suponer que este Bafle se va a despachar por la ciudad de Antioquia en Medellín y automáticamente el sistema nos va a cotizar una tarifa de envío. Como podemos ver, el producto tiene un valor de 359.900. El envío es de 8,500 una vez que nosotros eh, indicamos el destino y en total el cliente tendría que pagar eh, 368,400. El cliente, eh, digamos que el envío en la plataforma de véndelo es gratuito para el usuario vendedor, pero eh, quien compra, el cliente, ya sea de una asociada o una tienda de e-commerce, siempre tendrá que asumir el costo del envío. Cuando los proveedores crean los productos en la plataforma, indican las dimensiones, el peso y el tamaño del paquete y de acuerdo a la información que ellos agregan en la plataforma, cuando crean el producto, la plataforma cotiza automáticamente el flete una vez que la persona indica el destino. Cuando el proveedor lo crea, indica las dimensiones, además indica desde dónde se despacha y cuando la persona indica dónde va, va a ser recibido, ya tenemos toda la información para el tema de la cotización logística, el tamaño del paquete y el trayecto. Con esa información el sistema cotiza y es nuestro cliente comprador quien debe asumir este costo de envío. Por lo general tenemos descuentos impresionantes en las tarifas de envío. Miren que eh, este Bafle, por ejemplo, tiene un envío de 8.500. Ese es el valor de un domicilio, digamos, de un par de barrios de distancia acá en, en Medellín, en Antioquia normalmente. Eh, pues para hacer un envío a través de Coordinadora creo que es bastante económico, también considerando el tamaño del producto. Todo lo pudimos ver. Eh, así es como funciona. Siempre... El comprador es quien paga el envío en el momento eh, en que realice la cancelación del pedido, ya sea contra entrega o ya sea eh, de forma anticipada pagando con sus tarjetas débito o crédito. Y el sistema lo que hace es que descuenta... Eh, un 10% sobre el valor recaudado a el proveedor, es decir, el asociado recibe la comisión completa y el valor que su cliente eh, cancele por flete no afectará a su comisión, la comisión será completa tal y como se indica en la bodega de véndelo, así que no hay que preocuparse digamos por los costos de envío y también es un tema que podemos alardear en el promocionamiento, que tenemos unas muy bajas tarifas de entrega eh, considerando que trabajamos con una empresa de muchísimo respaldo y muchísima experiencia como lo es hora mercantil que cuenta con más de 50 años en el mundo de la logística como líder del mercado en Colombia. Eh, bueno, con esa información le agradecemos muchísimo a las personas. Le agradecemos al señor Leandro Morales que fue quien nos hizo la pregunta a través de nuestras redes sociales y eh, pues vamos eh, cerrando el programa del día de hoy entrando a nuestra sección de anuncios. Como ya lo saben, eh, el día de hoy estamos eh, con la compañía de Jonathan. Él es un proveedor de la vega de productos de vendelo y queremos aprovechar porque de seguro muchas personas se están proyectando en él. Eh, para recordarles que Coordinadora tiene una tienda virtual en la cual ustedes pueden conseguir los empaques adecuados para sus productos, ya sean bolsas o cajas de diferentes dimensiones con valores muy accesibles, para que ustedes lo aprovechen y empiecen a despachar su mercancía en perfectas condiciones. En caso de que no cuenten, digamos, con los empaques eh, correspondientes o los más ganadores posibles, siempre la idea es que mejoremos y, pues, este tema del empaque es vital para que el producto llegue en buenas condiciones y que nuestro cliente tenga la suficiente satisfacción a la hora de recibir nuestros productos, les voy a enseñar cómo ingresan a la tienda de coordinadora, es muy sencillo, van a ingresar a coordinadora.com a través de sus motores de búsqueda, allí van a buscar el, en, en sus, en las pestañas del sitio web, portafolio, aquí vamos a encontrar tienda virtual de empaques. Y una vez que entremos a la tienda virtual de empaques, pues vamos a poder igualmente recibir, hacer el pedido pagando con tarjeta de débito, crédito, contra entrega. Y será Coordinadora misma quien nos lleve estos empaques a nuestra bodega o, a, o al lugar que coloquemos como destino cuando hagamos el pedido para que empecemos a despachar los pedidos cada vez con mejores empaques. Ahí está la invitación. Por último, vamos a pedirle a Jonathan que nos recuerde la línea, las redes sociales y pues eh, decirle. Eh, que muchísimas gracias, que muchísimas felicitaciones por confiar en Véndelo y que esperamos que esa comunidad que hoy en día supera los 20 asociados, pues para final de año por lo menos llegue, digamos, a unos 100. Pongámonos como meta eso, que multipliquemos por 5 la cantidad de asociados que tengamos en este final de año, como mínimo. Eh, entonces, esperemo, esperamos el apoyo de todos ustedes y bueno, cuéntanos, Jonathan, como la gente puede encontrarnos en redes sociales por última vez. Bueno, entonces les recuerdo, la línea directa de contacto con nuestra asesora es 310-639-6427. Adicional, nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Instagram como Haltech. Eh, les recuerdo la promoción que van a tener eh, es hasta el 31 de octubre. Venimos con la promoción de sonido. Muy importante lo que decías, Pablo, de la garantía. Esto nos da mucha tranquilidad y le da mucha tranquilidad al comprador final. Y la garantía en estos productos de sonido es de un año de garantía. Entonces, muchas gracias a ustedes por vernos, muchas gracias a Pablo por invitarme al programa. Y eh, estamos, le recuerdo el número: 310-639-6427. Cualquier duda que tengan, cualquier producto más que quieran ver sobre nuestro amplio catálogo, entonces aquí estamos disponibles. Muchísimas gracias, Jonathan. Por último, queremos responderle la pregunta a la señorita que está en nuestras redes sociales, a la señora Leida. Ella nos pregunta cómo es el proceso de logística inversa, es decir, cuando definitivamente ya no se pudo lograr la entrega y se genera una devolución. Lo que ocurre después de los tres intentos de la transportadora, cuando te enviaron las evidencias del lugar que se visitó y no se logró la entrega, es que eh, el, el paquete se devuelve directamente al lugar donde el proveedor lo despachó y cuando el proveedor lo despacha, eh, el proveedor disculpen lo recibe, después de que se genera la devolución, el proveedor lo recibe, en la plataforma de Véndelo nos envían a través del correo electrónico un anexo que nos involucra los pines que están relacionados a ese cobro por concepto de devolución y con esos pines nosotros lo que hacemos es analizar cuáles son los casos en los que digamos nuestra, la responsabilidad o el costo si, si debe ser eh, cubierto por nuestra parte o también hacer las reclamaciones cuando consideramos, digamos, que el proveedor fue quien, quien se demoró en alistar o que la transportadora fue la que se demoró en entregar, etc. Existen muchas causales por las cuales una entrega no puede hacerse efectiva. Entonces, en la medida que ustedes dominen el tema, eh, van a darse cuenta de cuáles son esas causales. Y eh, pues van a poder identificar fácilmente cuándo realmente la causal es veraz y cuándo la causal digamos que no es tan cierta para re realizar digamos esta reclamación. Así es como funciona. Se notifica, se hacen los intentos, no se logra la entrega, se devuelve el producto a la bodega del proveedor y se cobra el valor eh, del, del costo del envío ida y vuelta a la tienda de venta puede ser una tienda e-commerce o puede ser una tienda asociada si estamos trabajando con los productos que añadimos desde la bodega de productos. Eh, con esto queremos despedirnos el día de hoy. Les agradecemos muchísimo a, a habernos acompañado en este espacio. Y pues eh, la idea es que compartan con todas las personas que ustedes consideren que quieren aumentar los ingresos, que ustedes consideran que tienen potencial para las ventas, que quieren emprender y no cuentan con capital, que tienen sueños por cumplir, pero de pronto por el tema económico creen que tienen una barrera. Por favor, cuéntenles de qué lo existe, de qué pueden encontrarnos en redes sociales como arroba, véndelo, bajo colombia lo. recuerden que es con también en facebook como véndelo con wn y en nuestro sitio web como www.véndelo.com eh, estamos muy contentos de que, de que pues, todos los días tengamos mucha más audiencia acá en los webinars de véndelo las personas nos han dado muy buenas retroalimentaciones en, en, esto, en este periodo que llevamos vamos a tener unos, unos días de un enfoque al tema de ventas Vamos a tener también una semana un enfoque de ventas, otra semana un enfoque de testimonio y de esta forma vamos a poder, digamos, aprovechar muchísimo más tanto al invitado que tengamos eh, contándonos su historia de uso de la plataforma, como al invitado que tengamos como experto de marketing o temas afines al e-commerce. Eso es lo que queremos brindarles acá, así que los esperamos el próximo martes. Eh, gracias a Jonathan, a Daphne, a todas las personas del equipo de trabajo de Técnico, a todas las personas que se eh, conectaron a través de los diferentes medios, Instagram, Facebook. A quienes participaron y a quienes ya hacen parte de esta comunidad que hoy en día pues, eh, representa más de 2.000 millones entregados en comisiones a todos los colombianos que hacen parte de ella en la modalidad de asociados. Y pues, si también tienen mercancía o son productores, fabricantes, no lo piensen, ya saben cuál es la opción perfecta para que tengan una mayor red de distribución sin complicaciones en el tema de liquidación de, de distribuidores. Y con todo el tema logístico resuelto de punta a punta. Eh, Véndelo, es una empresa que quiere potenciar a las personas que tienen talento para las ventas. Así que ya lo sabes, si te gusta vender y tienes sueños por cumplir, vende a tu manera, vive a tu manera. Nos vemos en una próxima emisión de Webinars. Véndelo, hasta la próxima.